No sé por qué cada que paso enfrente de la cosa esa, automáticamente me siento incómodo. ¿Por? No sé. Lo que sucede es que la neurosis te galopa fuerte por todas partes. Muy especialmente en las vendas. Y para soltar opiniones tan babosas, tienes que seguir tus estudios de psicoterapeuta. Porque para poner etiquetas, mejor voy a trabajar un súper. No pienso caer en provocaciones. En cuanto a tu automática incomodidad, también los mecanismos del inconsciente se supone que lo son. Por lo tanto, no creo que tenga nada que ver la cosa esta con tus oscuros impulsos de tu vida. Ya sabes lo que me dije con tus interpretaciones. También por ahí te pueden contar. ¡Ya se fundió esta madre! De seguro de haber sido por tu culpa. Como siempre, has de haber conectado mal tu estúpido proyector. Y ya como siempre, comienzas por reventar el día. Para tu verbo, que no tengo que ver nada con que los contactos de esta casa estén todos mal. Sí, los de esta casa, y los de la luz, y los de la gente. Los que te consiguen mota. Cada vez está más cara, ¿no? ¿Tú me la pagas? Entonces no te metas en lo que no te cuesta. Me cuesta tener que aguantar los motivos de mi madre, porque su hijito consentido le salió drogo. Ah, por unos cuantos toques que me doy allá de vez en cuando. En cambio tú, ninfómana, les haces más cara. ¿Por qué no les cobras en lugar de andarles pagando? Lo prefiero así. Es más cómodo. Todo no pasa de un trato y no te involucras con estupideces. Ya déjame que tengo que terminar con esto. ¿Y qué estás ordenando ahora? ¿Tu transacción de Europa o tu conexión de ruinas prehispánicas? No, mejor que eso. Y lo retratas así, un autógrafo y todo. Tuyo por siempre, el Tuco. Así es el acuerdo. Ellos pasan para mí y yo conservo un recuerdo de lo único que me importa. Pues sí, podrías editar tu propia revista porno, ¿eh? Bueno. No pensé que hubiera tipos dotados a tal grado. Eres una super justa, Luisa. No seas puritano. Qué curioso. ¿Qué? Pues que en realidad no fue mi cusquería lo que te agredió, sino el tamaño de lo que viste. Conmigo no practiques tu psicoanálisis de bolsillo. Obvio, querido Watson. Tu agresión fue explícitamente sintomática de tus paranoias sexuales. No empieces a molerme los huevos. ¿Cómo te lo dejo, poche o revuelto? La verdad es que sí me fastidias mucho. Vete a leer a tu cuarto. La sala nos pertenece a todos. Y no nos pertenece nada. ¿Cómo quisiera largarme de todo esto? Sí, ¿por cuánto? Sí, un mes cuando mucho. Y de preferencia otra vez a Nueva York. Si veras esa mujer sirviera para algo, con solo explotarla uno vería inmediatamente concedidos todos sus deseos. Claro, pero desde que papá lo trajo y lo puso ahí, no he visto ni percibido nada. Y supongo que eso debería de servir para hacer milagros. ¿Por qué? Después de todo, no es más que lo original que su papá. ¿Y quién sabe si lo usó? Ya ves, según papá, a su santidad no le dejaron tocar ninguno de los artículos del poder que él le llevó. ¿Para qué crees que las monjas ya se habían encargado de botarle las sábanas, las toallas y las conchas? Porque en cuanto Huetila se fuera, se las quedarían todas de reliquia. Por eso no dejaron que usara nada de lo que papá le llevó. Tal vez el papa ni siquiera haya utilizado alguna vez ese dichoso pato. El papa me andó. Es como una imagen, no sé, entre blasfema y humana. Al principio cuesta un poco de trabajo visualizarlo así, pero ese es un hombre como cualquier otro. ¿A ti? No te creo que te resulte difícil visualizarlo en esa. Es más, has de lamentarlo tener una foto así en tu colección. Todavía me creo bastante lejos de sentirme atraída por hombres más que maduros. Para mí es evidente que mi papá te fascina. Pues es evidente porque lo digo. Además, sí, me parece distinguido, sexy, muy elegante. Algo que en este caso país no se da entre género masculino. Más bien se les da lo otro, ¿eh?
¿Ya viste cómo siente calor? ¿Qué tienes contra los penes desarrollados en mi idea? Mira, Luisa. Mira, Antonio. Frótalo. ¿Quién quita de lo mejor te crece, no? No es por eso, pero si tan solo con frotarlo. Diga. Ah, Rudy. ¿A Nueva York? Órale, pues qué buena onda. Sí, sí, ahorita te lo paso. Y aguas con los bares de la 42. Mejor gira por la Christopher. Ok, chao. ¿Aló? ¿Quiso? No, pues está todísima. ¿Contigo? No, sí, me encantaría, pero es que en el partido vamos a empezar a revisar las propuestas de los diferentes delegados. Con eso de que estoy en las juventudes revolucionarias, cosas de mi papá que dice que me metió ahí para desarrollar mi carrera como abogado. ¿Qué quieres? Sí, ahorita no puedo despegarme de México. De todas formas, te lo agradezco mucho, ¿eh? Sale, ahí nos vemos. Increíble. ¿Qué? Te juro que acababa de pedirse al traste ese. Y exactamente como si fuera la lámpara de Aladino. ¿Cómo? Sí, le pedí un viaje a Nueva York y Rudy me habló para invitarme a que lo acompañara. ¿Por qué no fuiste? No, es que Rudy está muy grueso. Te pillaron tus prejuicios de machito nopalero. No, no es por eso, pero es que ir con él. ¿Te trae ganas? Se la trae a todo el que antes de los 15 y los 25. ¿Qué? Años. Ah. ¿Por edad si estás en su mano? Sí, pero yo no le hago eso. ¿Nunca? Ni siquiera en las reuniones de mota en las que se sesionan tú y los gandalles con los que te juntas. Ah, ya te amo. Ya sí cualquiera presta. Bueno, Lisa, ¿pero tú qué crees que es el ser humano? ¿Solo un obseso sexual? Principalmente. Y a medida que menos funcionan, así se obseden progresivamente por el dinero y el poder. En ese orden. Pero de las tres obsesiones no sale la mayoría de los hombres. Serán los que tú conoces. Preséntame alguno que no y a lo mejor me redimo. Y hablando de redimir, lo de la cosa esa, ¿fue así? Te lo juro. También puede ser coincidencia. Para el tiempo que lleva esto con nosotros ya es para que hubiera provocado algo. Como la lámpara de Aladino. Ajá. Si pido un deseo. Haz lo que quieras. Exagerado. Después, ya viendo los jóvenes y sanos,
consideró que tenía que dedicarse un poco más a sí misma. Pero sea como sea, si algo tiene a su favor, es el haber logrado sacarlos adelante. A su manera, claro, pero eso es un hecho. Y para celebrarlo se mandó a hacer ese cuadro como un homenaje a su esfuerzo maternal. ¿O no te parece que ella está posando como la gran matriarca que cuando menos espera un premio Nobel? Bueno, a mí me parece un cuadro de familia como cualquier otro. Yo diría que en ellos destaca generalmente el padre y no la madre. A mí no me importa. Mi verdadera autoridad no está pintada. Mamá es ostentosa. Ahí está también para demostrarle ese único libro de sus nefastos versos, cuya edición se pagó ella misma. Encuadernado a todo lujo y con unas poesías que... las glorias del hogar. ¿Quién podría tomar en serio quien escribe tales cursilerías? Y encima con ese título que más bien parece de cartina. A sus amigas les gustó mucho. Porque son una tribu de taradas. Luisa, ya. ¿A ti te gusta lo que escribo? Nunca lo he leído y no me importa hacerlo. No la voy a creer más o menos por eso. Es decir, a mí me importa de ella, tal como es. Pues a mí sí me gustan sus versos. Son, no sé, tan enloquecidos. Eso de volver su hogar en una especie de jardín mitológico poblado de todas las formas del amor. De todas las formas de incesto, porque aunque no se dé cuenta, eso convierte sus glorias del hogar. Hija, todo el mundo tiene derecho a sus fantasías. ¿Quién daña con ellas? ¿Quieres otro vestido? Ah, bueno. ¿Cuándo llego? Aunque le metas el dedo, se lo enfrías. ¿Por qué no lo metas? Las razones. ¿Te mato este qué? Qué curioso funcionó, ¿no? Digo, las casualidades. ¿A Antonio le pasó algo parecido? No lo vuelvan a sacar de él. ¿A ti también te ha cumplido un deseo? No sé, no podría asegurar que fue por él. Cuéntanos, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque es algo íntimo y... Ah, vaya. Quise decir algo personal. ¿En tu trabajo? No se los voy a decir y tampoco vale la pena. ¿Cómo que no? Después de lo que nos pasó a Tony y a mí, esto está para intrigar. Déjense de historias. En tal caso, también déjate tú. Ya nos pusiste a tirar, pa. Pues así se van a quedar. Ojalá Belia no se tarde. Ya tengo hambre. Hola, maridito. ¿Cómo me encuentro? Un truco. ¿Cómo? El objeto este parece que también es especialista como tú en hacer trucos. Pero si solo es un poquito de maquillaje. Mi peluca y la crema esa. No veo por qué tengas que ponerte tan violento. Sí, ya vi. Bueno, ¿qué, Ami? Muy querida familia. Me resulta otra vez. ¿Está Malaya? ¿Es eso? Es que me lo dijo mi amiga. Ah, pero no que se empeña a entrar en algo de alegría al nido cotidiano. Y nada, frustración inmediata. Mamá, a mí me tienes verdaderamente fascinado. Gracias, marido. Yo sé que cuando llegue a mi lejano, en ti sí tendré un báculo para mi vejez. Lo curioso es que mamá apareció así. Sí, muy curioso. ¿Te quedan? Ven. Pronto ya estoy pidiendo que seamos alta, pero ya. ¿Tú hazlo? ¿Así? Sin pensarlo. Por Dios, hija, los deseos son cosas muy peligrosas. Son impulsos. Anda, te lo voy a explotar. Funciona mandándoselo mentalmente. ¿Qué de veras funciona?
funciona esto? Parece que sí. ¿De verdad? ¿Qué pensaste, mamá? ¡Ay! ¡Ay, Tony, por Dios! ¡No me sido cualquier tontería! Es más, ustedes, ustedes son los primeros que nunca me toman en serio. Por otra parte, yo sé que... inermes estamos ante el cosmos, girando entre sus propias turbulencias y contradicciones. Mamá, ya déjate de tus actuaciones. Bueno, bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo es que podría estar como esos seis personajes en busca de un escenario? ¡Oh! ¿Y qué te funciona esto? Pues yo mejor me sigo con mi quehacer.
como chistera que no me hacen cuenta. ¿Cómo que va a calar yo? ¡Ay, Gami!